Las autoridades eclesiásticas de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos han definido como tranquilo y controlable el panorama de cara a la tradicional celebración de la Candelaria, festividad religiosa que aglomera a más de 1 millón de personas anualmente. De acuerdo con el padre Heriberto García Arias, este panorama es gracias a la programación previa de cada una de las peregrinaciones, idea que surgió desde la catedral debido al cierre del inmueble este 31 de enero, así como el 1 y 2 de febrero. Pues creemos que ha sido más ordenado. El hecho es que muchas peregrinaciones llegaban en los días que va a permanecer cerrado, que es el 31 de enero, 1 y 2 de febrero, que son los días de que ha llegado más personas, normalmente por la fiesta de la Candelaria. Pero caso les pedimos que agendaran su peregrinación, esto para que no coincidan con otras peregrinaciones y al final vaya a causar un problema. Ciertamente, pues las personas han estado hablando y agendando su peregrinación, así se vienen con toda confianza sabiendo que pueden llegar, porque lo que se quiere es evitar las aglomeraciones. En este caso, pues ha funcionado y poco a poco se han ido esparciendo las peregrinaciones en los diferentes días. De acuerdo al presbítero, al momento sí se han reportado casos de peregrinaciones que hayan cambiado su fecha de visita, mas dijo desconocer el dato de cuántas al momento han calendarizado. Además, explicó que son las propias peregrinaciones las que eligen la fecha precisa en la cual quieren visitar a la imagen y detalló que mayoritariamente los fines de semana son los más pedidos. Ellos escogen el día, sobre todo los primeros que les ha tocado agendar, van escogiendo los días y entonces no se les da así como te toca este día, no, más bien que ellos escojan los días que más se les acomode y entonces ya el que sigue o la peregrinación que sigue, en el caso de que sea un número grande de personas, digámoslo así, pues ya se acomodan otro día y se van distribuyendo, pero no hay fecha, simplemente que se evite los días que va a estar cerrado, puede ser antes o después. El padre Heriberto Arias señaló que en estos primeros días del año no se ha visto la misma cantidad de visitas que en años previos a la pandemia, aunque remarcó que la situación se mantiene estable, es decir, que todos los días se recibe a la misma cantidad de visitantes. No, en realidad no ha habido más afluencia en otros fines de semana. La verdad, gracias a Dios la gente pues lo ha tomado a bien, porque al final las restricciones que se han tenido pues es para el cuidado, por la preocupación de todos. Entonces no ha habido ningún problema, porque ha habido, digámoslo así, a lo mejor muchas personas, pero no nos ha causado ningún problema. Ahora con toda la pandemia, antes se podría decir en qué mes viene tantas peregrinaciones, qué mes está más tranquilo. Ahora ha sido como parejo y la verdad no ha habido tanta gente como en otras fechas, ¿no? Acercándose a Navidad o en vacaciones o algo así. Entonces aún está controlable y tranquilo. En Lagos de Moreno, Señal Informativa, Marco J. Gallardo.